Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenido a otro video más aquí en tu casa, el canal de La Chama Nails. El día de hoy les tengo un videito acerca de cómo hacer una técnica de reversa. Ya me lo han pedido muchísimo y lo voy a hacer hoy con el Tech Gel, ya que hemos tenido varios videos anteriores trabajando esta técnica que es el Polygel, ¿ok? Entonces, ya preparé la uña de mi dedito de práctica y ahora voy a colocar la forma escultural. Ok chicos, en esta ocasión voy a trabajar con el Skin Cover. Es un polygel sólido, pero le quiero cambiar un poco el color y les voy a enseñar en este video cómo alterar el color y por qué no darle un toque de brillo a la almendra, ¿ok? La técnica de reversa se llama técnica de reversa porque se empieza desde atrás hacia adelante, ¿ok? Entonces voy a explicarles un poquito, no me quiero enredar en la explicación, o sea, no quiero enredarlos, perdón, en la explicación, pero sí quiero que entendamos. La semana pasada vimos cómo pigmentar con óleo gel el polygel, ¿ok? Ahora, no pueden olvidarse de la fórmula secreta. Del 100% de una porción de producto que tú elijas, solo el 5% de color va a ser indispensable que lo apliques de esa forma. Esa fórmula no lo puedes olvidar porque si le colocas más óleo que polygel, en este caso Tech Gel, no va a curar el acrílico, o bueno, en este caso el polygel, perfectamente en lámpara, ¿ok? Espero haber sido clara en mi explicación ahorita, porque si no quisiera que vayan a tener problemas de que se les partió o que no consiguieron que se curara, etcétera. Recuerden que el Tech Gel no cura sino únicamente cuando lo lleves a lámpara. Entonces vas a tener súper mucho tiempo para poder hacer las reversas, ¿ok? Bien, lo que voy a hacer acá va a ser tomar la espátula. Fíjense la mezcla que voy a realizar ahorita, ¿ok? Voy a tomar una cantidad de Skin Cover. A mí me gusta mucho cómo se ve este color, la verdad, muchísimo. Este color lo puedo simplemente combinar. Aquí le voy a poner un poquitito del Fine Gleam número 101. A mí me encanta, o sea, uno de mis favoritos es este glitter. Apenas voy a tomar muy poquito. Aquí voy a revolver lo más que pueda, como si fuese una mantequilla, para ir integrando el glittercito. Fíjense cómo puedo lograr aplicarlo. El glitter no me va a influir en nada en el secado. Aquí si no pasa nada, si le quiero poner un poquitito más, lo puedo hacer, ¿ok? No influye. No influye. Eso sí, no puedo colocar demasiado glitter. Aquí solamente estoy colocando el glitter que necesito para que se vea brilloso y se vea muy delicado al momento de trabajarlo. Ahí está. Esto es lo que voy a trabajar en cuanto a brillo, ¿ok? Ahora, para el alterar el color, yo voy a usar Nude. Es este de los Oleo Painting Gel, el Nude. A ver si se ve. Déjenme enfocarlo. Ahí está, el Nude. Este es el que voy a utilizar. El 5% será suficiente. A ver, esto es mucho. Es el 5% apenas. Ahí está. El 5% para alterar un poco el color. Aquí lo pongo con el pincel de silicón. Y con la misma espatulita puedo alterar un poco la tonalidad. Esto es cuando vamos a trabajar Tech Gel. Parece complicado, pero chicos, es buenísimo. Porque no hay mucho que limar, etcétera. Aunque yo soy 100% acrílico. Ahí está. Ahora les voy a poner una de Skin Cover normal al lado para que vean la diferencia. ¿Eh? Miren la diferencia de uno y otro. ¿Ok? Solo quería que vieran ese detalle. Ahora yo voy a continuar. Fíjense lo que voy a hacer. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es mezclarlo.
para no perder esta porción. La verdad, yo no soy de... Ustedes ya me conocen. Yo no soy de perder producto. ¿Okay? A mí no me gusta desperdiciar, por mucho que tenga... Así tenga mucho, no lo desperdicio, porque pues esto lo utilizo yo para mis clientes. Pero trato de no desperdiciar igual. A mí no me gusta que perdamos material. Muy bien, ya tenemos listo esto. Ahora voy a ponerlo hacia un ladito y vamos a trabajar la técnica de reversa. ¿Okay? Para trabajar el Tech Gel, recuerden que tenemos que poner dos capas de Protein Bond. Eso es lo que voy a hacer. Aquí está. Dos capitas de Protein Bond. Dos capas será suficiente. Y ahora vamos a poner el base coat. Recuerden que para poder colocar el polygel o el tech gel es necesario colocar una capita, y ahí sí me voy a ir en 45 grados un poco el dedo para que la gravedad me ayude a que no vaya a escurrirse hacia el área de cutícula, entre la cutícula. Y ahora voy a aplicar en esta zona un poquito de base. Esto me va a ayudar a que la forma escultural no se mueva. ¿Ok? Y voy a llevar la lámpara por 30 segundos. Una vez que ya curó nuestra base, chicos, la vamos a sacar. Miren, estas dos luces que ven aquí es porque tengo dos lámparas. No crean que está mal hecho el punto de luz, sino que tengo dos lamparitas para que puedan ver de mejor forma y no hayan sombras, ¿ok? Bien, ahora ya puse solución en mi envasecito, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que voy a tomar una porción de Tech Gel, pero el que ya hicimos, obviamente, el mezcladito. Aquí lo voy a colocar y fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer una estructura hasta el número 3, así que cada técnica de reversa, normalmente para que se vea bonita, para que se vea elegante, debe ser el 60% del largo total de la uña. Es decir, el 100% va a llegar hasta el número 3. Recuerden que yo hice una pequeña extensión acá, como la de la semana pasada, que les explicaba que al momento de colocar esta adaptación a la forma escultural, ya me va a haber crecido un número. Entonces ya el 1 se convierte en 2 y el 2 se convierte en 3 y el 3 se convierte en 4. Lo voy a hacer hasta el número 4. Del largo total, el 60% va a ser de la reversa y el 40% del el borde libre. ¿Ok? Entonces, lo primero que... Esto es al ojo por ciento, chicos. O sea, esto es un cálculo, ¿no? Podrían tener una regla y medir. También es válido, pero yo lo voy a hacer de esta forma y listo. O sea, como al ojo por ciento. Más o menos el 40% va a ser esto y el 60% toda esta parte, un poco más de la mitad. De aquí a acá, el 50% va a ser como aquí, entonces la voy a alargar el 60%, ¿ok? Muy bien, entonces yo voy a llevar el producto de un ladito al otro, fíjense bien. Voy a difuminar esta área. Aquí medio, como que medio lo sobo un poco para alargarlo, pero voy a empezar a darle forma con el pincelito, ¿ok? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Voy a intentar que me quede muy, muy, muy bien esta parte para que me quede como una pequeña pared, ¿ok? Aquí lo voy a llevar y voy a irle dando la forma. Ok, ya tengo listo esto. Ahora lo que voy a hacer es tomar nuevamente otra porción y la voy a aplicar en la parte de atrás, ahí. Y como se pueden fijar, miren lo que voy a hacer. Voy a llevar hacia el área de cutícula. Para que así me quede de una vez difuminada el área. Ahí está. Y lo bueno del Tech Gel, que era lo que les comentaba anteriormente, es que el Tech Gel se integra fácilmente a una aplicación, a una perla y otra.
Fíjense cómo logro integrar perfectamente la primera aplicación con la segunda. Ahí las estoy integrando muy, muy bien. Y una vez que ya se integran ambas, porque no curo una parte y luego la pongo, sino la trato de hacer de esa manera, voy a empezar a acomodar mejor el producto. Aquí me voy a ir un poquito para atrás porque se me fue como estirando. Entonces aquí tengo toda la oportunidad de poder ir creando esta parte. Una vez que ya voy creando esta pequeña pared, voy a llevar a lámpara a curar. Déjenme suavizar un poco más. Ok, voy a llevar a curar y volvemos en unos 30 segundos. Una vez ya transcurrido el tiempo de curado, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar una gasita empapada con el Synergy White, ¿ok? Y voy a retirar la inhibición de oxígeno de la técnica de reverso, ¿ok? Entonces vamos a retirar la inhibición sin retirar el papel, por supuesto, sin retirar la forma escultural. Y le voy a ir dando forma con una lima, con la lima voy a irle dando una forma bien a toda esa pared que necesito generar para poder delinear perfectamente mi tech gel. Toda mi técnica de reversa necesito que quede perfectamente delineada para que al momento de trabajar y limar se vea súper lindo y muy, muy definida. Entonces, la misma línea del polvo me va a ayudar a que quede pareja y perfecta. Tengo que tratar de que quede el ancla de un lado al otro exactamente al mismo nivel. Entonces, voy a tratar de limar lo mejor que pueda para que me quede esa paredcita bien marcada. Cuando hablo de pared me refiero a esto, a que debe quedar este alto más o menos para que ahí choque el color y quede perfectamente aplicado. Ahora lo que voy a hacer con un bledo, voy a retirar el polvillo y voy a continuar trabajando. Ya la forma no se me va a mover porque ya tiene la base totalmente curada. El siguiente paso que voy a realizar en esta técnica de reversa es pintar todo el borde completamente de blanco. Y para eso voy a utilizar el óleo gel white. ¿Ok? Con un pincel sharp de estos de los Drawing Nail Art de Organic, voy a tomar una pequeña porcioncita de blanco y voy a pintar todo el borde completamente, así inclusive sobrepasándome un poquito del muro porque necesito que quede bien pintado, ¿ok? Entonces voy a pintar sobrepasándome este murito. Ahí está. Si me llegase a faltar un poquito en las anclas de tensión, lo puedo colocar hasta el final un poquitito y taparlo, porque a veces esos errores pudieran suceder. Así que no se preocupen. Ahí está. Voy a curar esto en lámpara por unos 30 segundos. Muy bien. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a hacer una pequeña cama del True Glass. Una pequeña camita para tener un soporte de base solamente y voy a trabajar una almendra un poquito más, quizás un poquito más larguita que la almendra clásica. Esto únicamente es como plataforma porque voy a trabajar con color gel y glitter, ¿ok? Esto tiene que ver un poco con técnicas mixtas, es decir, yo puedo ir estructurando con tech gel, con color gel y se va a hacer muy bien
la fusión, ya que los productos son completamente compatibles. Después que ponemos ya la plataforma, llevamos la lámpara por 30 segundos. Muy bien, algo que no les comenté es que yo debo ir respetando como estas líneas que se van viendo como curvas para los laterales de la almendra clásica o gótica, ¿ok? En este caso no la quise hacer gótica, sino una almendra un poco más larga, clásica, un poquito más larga, para que ustedes puedan apreciar lo que voy a hacer en este momento. Fíjense que lo único que voy a hacer ahora es utilizar este color que es el Love Sun, es el 094. Lo que voy a hacer es que voy a esmaltar toda la base de Tech Gel sin quitar la inhibición de oxígeno y lo voy a aplicar justamente acá en toda la punta. Ustedes pueden usar los colores que quieran, la verdad pueden usar azul, verde, amarillo, o sea, los tonos ya que ustedes decidan que sea para su aplicación o el gusto del cliente. Aquí lo que quiero es cubrir completamente todo la punta, no importa si me sobrepaso un poquito porque al momento de limar voy a retirar esos excesos. En esta área o aquí justamente voy a utilizar nuevamente el Sharp. Déjenme buscarlo y para poder terminar de hacer las anclas de tensión. Voy a llevarlo hasta arriba, hasta todo el ancla de tensión con el mismo excedente. Ahí está. Aquí lo mismo. Lo que sobra de un lado lo llevo para el otro y listo. Termino de completarlo. Ahí está. Y voy a curar en lámpara por 30 segundos. Luego de esto, mientras se cura, chicos, les voy a comentar que voy a utilizar dos glitter, ¿ok? Estos glitter que voy a utilizar son glitter de los Fine Gleam. Me gusta mucho porque la verdad el grano es súper, súper delicado, no es grumoso y me ayuda mucho a trabajar. Entonces me voy a apoyar de un pincelito que tengo para hacer este tipo de productos, o sea, de poder aplicar el glitter. Y ya para transcurrido los 30 segundos, voy a tomar el glitter así directo y lo voy a ir aplicando, aprovechando la capa de inhibición que este gel nos da, ¿ok? Aquí estoy aplicando el glitter. Voy a sacudir bien el pincel. Y ahora voy a tomar el glitter más claro, que es este. Ya les voy a dar los números para que así no se pierdan. Si lo quieren hacer igual que yo, lo puedan realizar. Lo voy a llevar justamente hasta arriba para que pegue bien. Voy a intentar hacer esto para difuminar un poco. Ok, ahí se está viendo todo súper raro, pero de verdad les va a gustar el diseño como tal. Este es el 031, es el Gold, el que más me gusta a mí de todos. También el 020, que es como un café. Lo voy a retirar y voy a poner artículos de decoración para encapsular. Muy bien, chicos, ahora lo que voy a hacer es añadir algunos artículos de decoración como pueden ver aquí. Fíjense, voy a poner unas colitas de sirena doradas, también un poquito de nácar. Pero para poder hacer eso, voy a usar Synergy Gel. Y con mi pincel de Master Gel, que es este de acá, voy a tomar un poquito de producto y lo voy a aplicar en toda la superficie para que de esta manera pueda adherirse todos los artículos de decoración que yo quiera poner durante la aplicación. Por ejemplo, aquí voy a aplicar con mis pinzas, tengo estas pincitas, voy a tomar
y voy a poner como por esta área este nácar o esta concha nácar. Voy a completarla con esto, ya que se me partió, pero aquí voy a tratar de colocarlo como pieza de rompecabezas. Ahí está, para que se vea bonito. Voy a tomar este pedacito y lo voy a poner en todo el medio, ¿ok? Déjenme ver si puedo iluminar un poco más. Ahí. Muy bien, ahora también voy a tomar con el pincel. Algunas colitas de sirena, que son unas pequeñas, unas grandes, ok, sin tapar demasiado la base. Voy a ponerlas como por aquí cerquita para que no me tapen ya la decoración de abajo. Abajo solamente le puse glitter para que de alguna forma brillara y se viera muy lindo o muy brilloso. Ahí está. Yo creo que ya con esta decoración, bueno, vamos a ponerle un poquito más por aquí para que brille bastante bien. Así. Ahora lo que voy a hacer es llevar a lámpara para que cubre todos mis accesorios para luego pasar a encapsular. Muy bien, ya curó. Ahora lo que voy a hacer es encapsular y lo voy a hacer con mi Synergy Gel. ¿Por qué con Synergy y no con Tech Gel? Porque realmente el Tech Gel es translúcido, o sea, es transparente. Bueno, a mí me gusta más la transparencia del Synergy, ¿ok? Aquí lo voy a trabajar como si fuese un rubber, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es ir nivelando y voy a zigzaguear, si así creo que es la palabra, hacer movimientos en zigzag de un lado al otro para ir integrando. Esta técnica trap me gusta porque se ve ese efecto lupa que estoy buscando para que se vea la transparencia y la decoración de la base, ¿ok? Entonces, voy a seguir aquí zigzagueando un poquito de un lado al otro, de arriba abajo, así como lo están viendo acá. Hasta lograr nivelar punta, laterales, etcétera, ¿no? Aquí igual voy a tratar de colocarlo como hacia arriba. Y aquí le voy a dar la vuelta. Una vez que ya consigo nivelar esta área, ¿ok? Llevo a lámpara por un minuto. Ok, chicos, retiramos de la lámpara y ya curó por completo, pero recuerden que va a quedar con una capa de inhibición, así que con el Synergy Wipe voy a retirarlo. Voy a utilizar un poquito de mi servitualla y ahora sí vamos a pasar a limar. Vamos a limar una almendra clásica normal y esta va a ser la forma con una 150. Es necesario recordar que de área de tensión a punta siempre voy a limar en curva y lo mismo de este otro lado. Del resto, fíjate cómo limo y recuerda que tengo videos de explicación de los limados, tanto de almendra clásica como de coffin, etcétera. Aquí lo importante es que esto se va a quitar y va a quedar una línea muy bonita en como separación y como definición de la técnica de reversa. Ok, ya terminamos de limar la uña. Y fíjense cómo se ve esa pequeña línea sutil de blanco. Ahora lo que voy a hacer es pasar una lima spongy
para poder perfeccionar ya todas las rayaduras de la lima anterior y poder colocar el bloom. Puedes poner top coat también, no pasa nada, cualquiera de los dos puedes aplicar. Yo lo voy a dejar así como está. Ustedes pueden inclusive colocarle algún artículo de decoración adicional. Si ustedes quisieran ponerle un poquito o un sticker, también pudiera ser. O si quieres aplicarle ¿cómo se llama esto? El foil. Esto que está acá, que es el foil, también le podemos aplicar un poquito. De todas maneras, primero que nada, déjenme quitar las rayaduras y quizás le podemos aplicar un poquito en el área de, en esta área, un poquito de ese foil y se va a ver también muy lindo, ya que queremos buscar mucho brillo en este diseño. Sacudimos perfectamente toda la uña por todos lados. Voy a limpiar con el Synergy Wipe, ¿ok? Usar la parte de la servitualla para que no me vaya a hacer mucha pelusa. Aquí voy a limpiar. Quedó perfecto, ya limpio. Y ahora voy a utilizar un poquito de foil transfer que tengo por aquí en la mano. Voy a aplicar, sí lo voy a aplicar en toda la uña y lo voy a llevar apenas unos segunditos a curar a lámpara. Voy a llevarlo a curar a lámpara y con foil voy a darle unos pequeños toquecitos para al final ya nada más aplicar el bloom. También puede ser top coat, pero voy a utilizar en este video el bloom. Muy bien, ya pasaron 15 segunditos. Voy a tomar el foil, voy a arrugarlo un poquito. Muy bien, para que así me quede como fragmentos. Y lo voy a poner por acá. Creo que así está bien. Sí, yo solamente lo pondría en un solo ladito. Ahí. Y ahora sí, para finalizar, voy a colocarle el bloom. No hace falta que le coloques el foil, la verdad es como exagerar, pero posiblemente en una sola uña sí pudiera colocarle ese efecto del foil. Y ahora sí, para terminar, el bloom por completo para darle ese terminado brillante a la uña. Les mostraba cómo se pone el foil. Es necesario un buen gel de transfer. Puedes conseguirlo, no sé, en internet. Yo no tengo acceso a un gel foil. Este me lo regalaron. Voy a llevar a curar lámpara. Pero tienes que probarlo y a veces dice 60 segundos en lámpara y realmente con 15 es suficiente y puedes aplicar muchísimo foil. Muy bien, ya curó y ahora sí, este sería el resultado final de mi uña. Fíjense cómo se logra ver esta pequeña línea, pero así quedaría este diseño terminado en técnica trap. Con Tech Gel, una reversa que pudieron ver cómo pigmentar, cómo aplicarle glitter. Sé que este tiene muchas cosas en una sola uña, pero quería aprovechar la oportunidad para poder mostrarles cómo encapsular de manera correcta este tipo de trabajos. Bueno chicos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta técnica y cómo realizar una reversa muy definida. Gracias por todo y nos vemos la siguiente semana, que espero que lo que traigo para ti te guste mucho.